Presenta. ¿Qué presenta? ¿Qué presenta? ¡Presenta! ¡Instalador de Ador! ¡Cody! Ayudar porque sí. ¿El gratis? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Vamos con otro addon, pero ya sabéis que los addon están ahí fuera. Si están ahí fuera. Ya no necesitáis de mi ayuda y de mis vídeos para encontrar este tipo de addon. A estas alturas sois autosuficientes para buscar los addons, encontrarlos, incorporarlos a vuestro código. Ruletita. Aún así yo voy a seguir subiendo addons. Ruletita, explorador de archivos. Y vamos a meter la fuente. Añadir fuente. Le damos a ninguno. Y metemos la fuente tal cual. ¿Vale? Mientras vamos metiendo la fuente, os esperan vídeos como Extremio. Subiré también un vídeo que lo tendréis que ver a través de Telegram, de Cody, para que lo disfrutéis, y ese durará muy poco tiempo, así que tenéis que estar atentos para cuando ocurra. Pero mientras tanto, vamos con este addon, seguimos con la fuente. Recordad que tenéis que meter exactamente lo mismo: letras, puntos, mayúsculas, lo mismo. Si no, la fuente os pondrá que no es encontrada y que no puede conectar Cody con dicha fuente. Así que vamos con este addon. A mí me gusta mucho a nivel de Elementum, de mierda Elementum, tacones. Así que un muy buen addon. Vamos a ponerle el nombre. Yo le voy a poner Hood, como Capitán Hood. Le voy a quitar ese, ya sabéis que podéis ponerle el nombre que os dé la gana. Así después, a la hora de buscarlo, le ponéis el que queráis. Yo le voy a poner Hood, no el Capitán Hood. Pues, le voy a poner Hood. ¿Qué le voy a poner? Hood. Hood. Ah, venga, vamos a darle a lo que hay. Es que ya se me va la pinza. Ok. Le damos al OK y nos salimos hacia atrás y vamos a instalar el archivo zip, de acuerdo, desde addons. Vamos a darle hacia atrás, addons, le damos a addons y le damos a instalar desde un archivo zip. Vamos a hacer lentamente, a veces hasta yo voy demasiado rápido. Buscamos Hood, que buscamos Hood, Hood. Le hemos dado ya, ahora repositorio ya todo, y ahora esperamos a que aparezca ahí como cargado. Ya está instalado este addon, de acuerdo, y nos vamos hacia atrás a instalar desde repositorio, perdón. Estábamos desde el repositorio, buscamos Yaktur, que es el repositorio. Nos vamos a la J, hacia abajo, y ahí está. ¿De acuerdo? Yaktur. Instalamos, y ahora, o sea, entramos, y ahora nos vamos a addons de vídeo. Addons de vídeo, e instalamos Yaktur. Recuerdo instalar, ok,
y ya tenemos este addon donde están todos los addons. Ahora ya está donde todos los addons, y como ya sabéis cómo llegar a todos nuestros addons, se podría llegar, entrar directamente, pero vamos a irnos a donde siempre para que no os liéis. Nos vamos hacia atrás, podríamos entrar ahí desde mis addons mismo, pero venga, nos vamos hacia atrás y aquí le damos a addons, mis addons y todos. Y ahora sí buscamos, vamos a entrar, pero ya sabéis, ya todo, pulsación larga y añadimos a favoritos, pero ahora vamos a entrar directamente. Le doy abrir. Si hacéis pulsación larga y añadís a favoritos, cuando vayáis a favoritos os aparecería aquí. Ahora vamos a entrar en settings. Hay que modificar ciertas cosas para que el addon no os dé problemas. Vamos a ir a settings, que son ajustes en inglés, y vamos a meter ciertas cosas para que os funcione bien perfectamente el addon. Lo primero, ahí en cliente, players, cliente, vamos a poner el motor que utilizamos siempre, que es Elementum. Ahí, me he ido. Nos metemos otra vez en settings. Le doy para atrás. Me voy a settings. Es que ahí todavía no lo tenía muy claro en el vídeo, porque primero lo grabo y después hablo sobre el vídeo. Por eso veis estas paranoias que aparecen de vez en cuando. Dicen, joder, parece que no sabe a dónde vas. Bueno, no, es que en el momento que lo estoy instalando a veces no sé ni dónde voy. Pero ahora ya está hecho, player, cliente, y le damos para arriba o para abajo hasta encontrar Elementum. ¿Vale? Buscamos. Elementum, ahí está. Como no le he dado al OK, si me pasara algo y me saliera, me volvería, no estaría Elementum puesto ahí. Así que vamos a hacerlo todo. Ahora nos vamos a indexadores. En indexador pondríamos Torrentio. En hot metemos la URL. Y después ordenar por calidad y prioridad de lenguaje pondríamos castellano. Pero no os preocupéis que ahora lo pondré lentamente. Más que nada porque me he salido sin querer. Nos metemos en setting otra vez y ahora empezamos. En players ponemos ahí en cliente Elementum. Lo vamos moviendo hasta que ponemos Elementum. Pongo Elementum, me voy a indexadores, en indexador pongo Torrentio, eso que veis ahí, y ahora en host, H-O-S-T, vamos a poner, una vez puesto Torrentio, vamos a poner esta URL, ¿de acuerdo? Vamos a ir poniendo. Tenéis que ponerlo exactamente, ¿vale? Porque si no, no os va a funcionar bien. Lo que queremos es que os funcione bien. Este es un granado. Y básicamente es en lo que se basa Extremio, por si no os habéis dado cuenta. Es el addon que utiliza Extremio. Nos vamos a ordenar por. Una vez que hemos puesto en indexador Torrentio y en host esa URL. Eso size es tamaño, ninguno, por caché. Yo lo he puesto por calidad. Eso de acuerdo a lo que vosotros queráis. Yo le he puesto por calidad en vez de por tamaño. Estoy viendo lo que hay y digo, va, pues lo dejo aquí, pues por calidad. Lo importante es la prioridad del lenguaje. Eso sí es importante. Tenemos que buscar ES. ES. Y para idiomas latinos, MX. Nos queda el anclaro. Y así funciona. Para España, ES. Y para idioma latino, MX. Ahora lo pondré, ¿vale? Este es para idioma en español.
Y ahora para idiomas latinos, MX. Ahora lo he movido a MX, lo dejamos en español. En castellano, estamos en España, y lo quien quiera en latino, pues ya sabe, lo mueve a MX. Y le damos al OK. Ya sabéis la configuración. Y ya, chicos, chicas, estaría listo. Ya tendréis un addon más, un addon maravilloso. Espero que lo disfrutéis. Un abrazo, un vídeo más o menos corto. Y ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Un abrazo y hasta el siguiente.